Todo, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo The Hunger Games en este mapa que me acaba de tocar así por casualidad, pero me gusta mucho. Lo he jugado pocas veces, pero bueno, más o menos sé dónde hay algún cofre. Y perdonadme también si estoy un poco nerviosa, hace un montón que no juego, hace casi un mes que no juego, entonces puede que esté un poco manco, ¿vale? No sé si ir al centro, pero es que igual es jugársela mucho, pero la vida, la límite, chaval. Vale, es que soy inútil. He cogido un casco de mierda que no me sirve para nada. Pero bueno, tengo un pequeño conocimiento sobre este mapa. Ahí se acaba de pegar un peñazo que flipas. Y el F5, no sé por qué leñes, no me va. Pero bueno, habrá que acostumbrarse hasta que lo arregle, ¿vale, chicos? Y también tengo una buena noticia que daros, ¿vale? No me persigue nadie. No, esa no es la noticia. A partir de septiembre, más o menos, por aquí tiene que haber algo por narices. Igual si entro ya no salgo. Vale, creo que la he cagado. A ver, aquí hay un cofre, pero creo que la he cagado mucho viniendo aquí, porque creo que no voy a poder salir. A ver, ahí. A ver. A ver, la comida por ahí atrás. Vale. Matamos el primero, ahí está. No tenía nada, genial. Y bueno, la noticia que os quería dar, vale, chicos, es que... Ah, pues sí, sí que puedo salir. No, esa tampoco es la noticia. Joder, estás hoy fino, Pedro. La noticia que os quería dar es que seguramente a partir de septiembre mejore el audio de mi canal, vale, chicos. Porque muchos ya conoceréis el micrófono, vale. Pero me voy a comprar el Blue Yeti, vale, chicos. Que he estado mirando, vale, y tiene muy buena pinta. Y tiene, aparte de muy buena pinta, un diseño muy bonito. Y yo creo que puede darle bastante mejor al canal, ¿vale, chicos? Sobre todo en la forma que nos referimos al audio, ¿vale? Entonces, pues eso. A ver si ya os iré comentando. Vale, esta cascada me suena bastante, vamos a ir ahí. Y también comentaros que estaba ya hablando antes de grabar esto, pero bueno. Un amigo, vale, chicos, que empezó antes que yo en YouTube, que tiene creo que ciento y pico suscriptores, ¿vale? Aquí ya habrán cogido el cofre, pero me da igual. Y que si queréis os dejaré la URL en la descripción, ¿vale, chicos? Para que le sigáis. Sube bastante Call of Duty, los Sims creando personajes famosos, FIFA 15, o 14, no sé cuál de los dos es. Pero bueno, la cuestión es que os dejaré la URL en la descripción por si queréis seguirlo. Que está muy entretenido, se curra mucho los vídeos, ¿vale, chicos? Por si queréis informaros, bueno, con que pongáis Sanz67 todo junto en YouTube ya os saldrá, ¿vale, chicos? Está muy chulo el canal, tiene bastante... O sea, el contenido está bien. Y me gusta mucho cómo comenta los vídeos y todo, ¿vale? O sea, que un saludo para él, que es muy grande. Y vamos a seguir con nuestra partida aquí, a ver si... Vale, no han cogido el cofre. Punto a mi favor. Creo que hace más daño... Bueno, no, pero intimida más la espada, así que me voy a poner esto, aunque haga lo mismo de daño. Y me podría hacer... me podría hacer un mechero, cosa que no lo voy a hacer. Voy a ver si en otro cofre encuentro... chaval, encuentro un otro lingote y me puedo hacer una preciosa espada de madera. Bien, bien. Está sembrado hoy, Pedro, macho. De hierro, a ver si podemos. A ver, creo que he visto por ahí un cofre. Ah, no, era el tipi. ¿Y por ahí? Tampoco. A ver, ahí sí que he visto un cofre. Vale. Vale, vale, ya tengo palo. Solo me faltaría... otro lingote. De momento quedamos 7 jugadores. Esto es lo que me quiero explicar yo, tío. O sea, porque hay un tipe fuera. O sea, porque hay un tipi fuera. Estaría bastante... Bueno, si alguno lo sabéis, por favor, dejármelo en comentarios. ¿Cómo se hacen los mapas? Igual se hacen y después se pone el cristal. ¿O cómo se hace? ¿Vale? Que estaría bastante chulo saber cómo se hace un mapa de estos. Y aquí no puedo... No puedo hacer nada. Bueno, chicos, habréis notado un pequeño corte.
Y bueno, no ha cambiado nada, ¿vale? Voy a intentar coger el cofre que hay aquí, pero no es, creo que una espada no es suficiente. ¡Ah! Se había abierto. Tío, se había abierto. No, a ver. Vamos a dejar aquí esto. ¡Ay! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Lo que hay en este cofre. O sea, es el cofre, ¿sabes? Es el cofre, tú. No, vamos a quitarme esto y vamos a poner esto que intimida más. Tengo mi... Vale, espada de piedra, genial. No tengo arco, ¿verdad? No, pues vamos a ir a... A ver al tipi que hay, que me suena también de que había... Quedamos cinco. O sea, quedamos cinco y no... He matado a uno, ¿sabes? ¡Oh, pollito! Mira, ya he matado a dos. ¡Ja, ja! A ver. En este cofre no hay nada. Vamos a apagar el fuego, por si acaso que no me fío. Y no sé dónde hay gente. A ver. Es que antes se podía sacar, tío. Los peces. Pues yo creo que antes se podían sacar, ¿eh? Vale, ahí hay un barco que no lo quiero para nada. Aquí hay un cofre y arco, genial. Ah, sí, arco ya tenía. Joder, Pedro, ¿cómo estás? Vamos a dejar armadura y mierda. Pues yo creo que ya voy. Bueno, me faltaría bastante más armadura, pero... Bueno, yo creo que me puedo conformar con lo que llevo. Vamos a ir a ver al tercer tipi. A ver qué hay. Oye, están muy chulas esas barcas así, ¿eh? Vale, un montón. Vale, no hay nada, ¿no? No. Vale, 60. En 60 segundos la deathmatch, chicos. Los otros van ahí tope chetaos, ¿vale? Vamos a ver si encontramos en 60 segundos, que no lo vamos a encontrar. Es que no tengo nada para hacer. Joder. Qué miércoles. No tengo nada de armadura. Tengo caca, ¿vale? Y en 30 segundos la deathmatch. Joder, hermano. A ver, es que no tengo nada, tío. Quedamos tres. Van a ir a tope, macho. O sea, van a ir súper chetaos. Y yo aquí con una caca espada de piedra. Igual voy a dejar que se arreen ellos primero, ¿eh? ¿Qué? Ah, momento, un momento, chicos. Joder, qué mierda esto. Qué pesados. ¡Oh! No puede ser, no puede ser, no me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Joder, hermano. Vale, igual si se meten de leñas entre ellos. ¡Corre! ¡Corre! Tío. Pegaros, pegaros vosotros. No me sigáis, tío. ¡No! ¿Por qué viene a por mí? ¡No! ¡No! No, tío, no. ¿Por qué viene? O sea, ¿por qué? Es que no me puedo creer que sean team. Pegaros entre vosotros. Dejadme a mí en paz, tío. Pegaros entre vosotros. Dejadme a mí en paz. No quiero saber nada de vosotros. Pegaros ahí. Ahí. ¡Pegaros! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí, señores, chicos! ¡Ah! ¡Sí, señor, chicos! ¡He hecho la mayor rapiña posible! ¡He hecho la mayor rapiña posible, tío! ¡He ganado, tío! ¡He ganado! ¡Viva la fiesta, tú! ¡Escupo todo, tío! ¡Escupo todo! ¡Madre mía, lo que acabo de hacer, tío! ¡Lo que acabo de hacer! Y he ganado aquí, tú, sin nada. He hecho la mayor rapiña, chicos. He hecho la mayor rapiña. Bueno, espero que os haya gustado mucho, chicos. Espero que lo hayáis pasado muy bien en este vídeo de hoy. Y bueno, pues nada, comentaros que un like siempre ayuda, ¿vale? Para que sepáis que, o sea, para que sepa yo que os gusta la modalidad de juego de Hunger Games. Y bueno, pues like si os ha gustado el vídeo. Favoritos y hasta otra, chicos. Chao.